25 de noviembre, Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Como todos saben, desde que hay un recuento, en este caso, de víctimas mortales de violencia machista, estamos hablando de más de 1.000. En este caso, en este año 2020, estamos hablando de 41 mujeres asesinadas, además de 3 menores, sin contar aquellas mujeres y menores que no vemos, que están sufriendo la violencia en silencio. Y este año el Ayuntamiento de Mogán, un año más, quiere sumarse a esta conmemoración y en respeto a las víctimas, consideramos necesario el día de hoy alzando la voz, reivindicando nuevas mejoras en los servicios, sobre todo apoyarlas, invitarles a que denuncien, sino todos y todas somos partícipes de la violencia, por lo tanto tenemos que denunciar si en algún momento presenciamos esta circunstancia. Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Federación Española de Municipios y Provincias reitera su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los riesgos que acechan a las políticas de igualdad. De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la propagación del COVID obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijos e hijas, y aumentan el poder y control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros. Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias. La pandemia, que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la incertidumbre, está profundizando la brecha de género, tanto en el uso de los recursos públicos como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar y dificultando la independencia económica de las mujeres. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y de protección social, generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad. Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados en nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de igualdad. Este desafío, como ya recoge el documento de medidas y propuestas locales, pasa por alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID, a corto plazo y como elementos claves para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global y a largo plazo. Es por esto que la atención y planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales, autonómicos y locales deben incorporar la perspectiva de género y ser además una respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y las niñas. En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas del machismo. Es por ello que nos sumamos a las diferentes reivindicaciones, entre ellas invitar a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y sumarnos con todas las voces que claman por un futuro de igualdad efectiva y real. Alertar sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una mayor protección. Reivindicamos también el determinante papel transformador de los gobiernos locales durante y después de la crisis del COVID a la hora de construir economías y sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles. Recordamos que es necesario garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres deben continuar en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis a corto plazo y como elementos claves para favorecer la recuperación social y económica a largo plazo. Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género. Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo conductor, el diseño de las soluciones que frenen esta crisis.
Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres como medidas para preservar su independencia económica y con ello prevenir la violencia de género. Manifestarnos además por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres, que unido a la destrucción y caída del empleo advierten de un peligro aumento de la brecha de género. Y denunciamos la carga que supone para las mujeres en situaciones de confinamiento selectivo en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias que puede tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional, generando nuevas formas de violencia hacia ellas, basadas en la reproducción de roles sexistas. Ratificar nuestro compromiso con Pacto de Estado contra la Violencia y recordar la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo. Y exigir, y en este caso el Ayuntamiento de Mogán exige, la transferencia de los fondos asignados para el año 2020 como medio para garantizar la continuidad de la senda del trabajo que llevamos años iniciados, y exigimos convenios plurianuales con los ayuntamientos que garanticen la estabilidad del personal en sus partidas presupuestarias, evitando así cierres de servicios municipales al finalizar cada año. A continuación, en memoria, en este caso a las víctimas desgraciadamente asesinadas este año, pasamos a nombrarlas y a encender una vela en memoria y respeto hacia ellas. Mónica Linde, Olga Sabenchú, Judy Sánchez, Liliana Mantescú, María Concepción Jandro, Manuela Iglesias Fernández, Rosa Navarro, Lorena D'Acuña, Clara Espósito, Ana María Morillas, Alina Mocanu, María del Mar Castro, Manuela San Andrés, Concepción Fernández, Mónica Espínola, Miren Uranga, Karina Andrés, Encarnación Guiral, Anik Chenú, Josefa, María Belén Sánchez, Gloria Oriana, Madalina Niaxú, Carolina Fumero, Liliamor Cristina, Teresa, Ana Abelina Polo, Alina Erika, Rosalía, Nancy Paola, Jessica Daniela, Eugenia, Susana Criado, Salowa, Lina, Yolanda Zamorano, Remedios Cortés, Peggy de Cop, Javibi Ismay, junto a dos mujeres más de 32 años y 84 años respectivamente de Cádiz y Sevilla.